Para regular la seguridad y la equidad de oportunidad laboral, el Gobierno del Estado de Guanajuato lanzó la app Sigo GTO, una herramienta tecnológica para los operadores de taxi y del servicio de transporte privado. El gobernador del Estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, lanzó la aplicación como prueba piloto en Celaya y los municipios aledaños de Acámbaro, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Coroneo, Cortazar, Jaral del Progreso, jerécuaro Salvatierra, Santiago Marabatío, Tarandacuau y Tarimoro. Esta prueba piloto concluirá en mayo y luego se activará en todo el Estado. Guanajuato nuevamente se pone a la vanguardia nacional al ser el primer Estado de nuestro país, en crear una aplicación de movilidad con las características de SIGO-GTO. Esta es una AP, una aplicación que brinda, sobre todo, seguridad a usuarios y conductores. Y eso, créanmelo, que para el gobierno del Estado es un valor fundamental. Tenemos un gran compromiso de proteger la vida, la integridad de nuestros guanajuatenses. Además, es una aplicación que no les cobra comisiones. Eso significa... Más utilidades para los trabajadores de volante. Y de eso se trata Guanajuato. Un gobierno humanista al servicio de la gente, no de las grandes corporaciones internacionales. De eso se trata Guanajuato. Guanajuato para los guanajuatenses. La app Sigo GTO se logró con una inversión del Gobierno del Estado por 17 millones de pesos y permitirá a taxistas ofrecer su servicio como un medio adicional al que tradicionalmente utilizan y con la posibilidad de tener más usuarios. También incorporará a quienes lo soliciten siempre y cuando estén registrados en el servicio de transporte privado. Esta aplicación, agregó, surgió en cumplimiento de una reforma a la ley de movilidad, donde la figura del servicio ejecutivo evolucionó y ahora todas las plataformas tecnológicas ya pueden trabajar de manera legal en Guanajuato a través del registro vehicular por medio de un código de respuesta rápida y, sobre todo, con remuneración completa por el servicio brindado. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.